Filipinas condenó las acciones ilegales y agresivas de China en el mar de China Meridional este sábado, diciendo que la Guardia Costera de China había disparado un cañón de agua contra un barco de la Oficina de Pesca de Filipinas que realizaba una misión regular de reabastecimiento. Los videos compartidos por la Guardia Costera de Filipinas mostraban a barcos de la Guardia Costera China disparando cañones de agua contra los barcos de la Oficina de Pesca de Filipinas que, según Manila, estaban en una misión de reabastecimiento para proporcionar petróleo y alimentos a más de 30 barcos filipinos en un área sur de China reclamada por ambos países. China dijo anteriormente que tomó medidas de control el sábado contra 3 barcos pesqueros filipinos en el mar de China Meridional que habían invadido aguas cerca de la zona. China reclama casi todo el mar de China Meridional, un conducto para más de 3 billones de dólares de comercio marítimo anual, incluidas partes reclamadas por Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia y Brunei.